¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estáis viendo esto? Podéis perder ni un segundo de detalle. Así que chicos, 3, 2, 1. Bueno, así plego y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tengo una premisa para un vídeo que es una completa locura. Es que resulta que he encontrado una forma de hacer que Peppa Pig, sí, el cerdo este tan extraño que estás viendo ahora mismo aquí. No sé, no he visto nunca nada de Peppa Pig, solo sé que es muy famosa. ¿Y qué pasa cuando tenemos que juntarlo con la aplicación de Bluey? Tengo entendido que Peppa Pig es de los personajes famosos más terroríficos de la historia y vamos a introducirlo dentro de la aplicación de Bluey, así de claro. Así que chicos, vamos allá, pero antes quiero recordarte que tienes que darle a me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche. Y es que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal y aparte tienes por aquí mi Instagram y abajo todas mis redes sociales. Así que chicos, vamos a disfrutar de lo que creo que va a ser un vídeo espectacular y creo que nos vamos a divertir mucho. Así que chicos, ¡vamos allá! Tenemos aquí mi dispositivo móvil y lo primero que he hecho ha sido buscar si existe algún tipo de aplicación de Peppa Pig. Os voy a ser sincero, quería hacer algún vídeo de una aplicación de Peppa Pig, pero como vas a ver a continuación, no hay nada similar a lo que es una aplicación. Simplemente es pues, un libro, aplicaciones falsas, colorear a Peppa Pig. Pero bueno, no es mi intención hacer un vídeo coloreando a Peppa Pig, ¿verdad? Eso creo yo. El caso es que la única forma que tengo es de instalar la única aplicación real, que es esta, y ver si interactúa con mi aplicación de Bluey. También te voy a ser sincero, no sé si va a funcionar, pero si estás viendo esto es porque algo va a suceder antes de que acabe el vídeo, que nos va a dejar a todos con los pelos de punta. Esta aplicación la podemos desinstalar, que fue la del otro día de Rayos X, para ver qué tenía Bluey en su interior, que lo puedes ver ahora mismo en el vídeo que está saliendo aquí. Perdonad, está saliendo aquí un vídeo. Un vídeo muy interesante en el que vimos que Bluey tenía un tipo de gusano en su interior y creo que va a ser muy perturbador si lo ves y no lo has visto aún. Así que simplemente dejamos la aplicación de Bluey Let's Play junto a la aplicación de Peppa Connect para ver si ocurre algo misterioso. Vamos a entrar a la aplicación de Bluey. Aquí tenemos a nuestra famosa aplicación de Bluey. Ya sabéis que últimamente solamente tenemos esto nuevo y esto de próximamente no tengo ni idea de lo que es. Pero bueno, tengo muchas ganas de verlo. Vamos a intentar recibir a Peppa Pig en esta aplicación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que sé cómo hacerlo y va a ser básicamente intentando que se sienta feliz y bien recibida. Y por eso vamos a organizar una fiesta. ¿Veis que podemos cambiar todos los cuadros? Vamos a intentar poner, por cierto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Buenísimo. Vamos a intentar poner algunos cuadros que sean similares. Por ejemplo, mira, esto se puede parecer a Peppa Pig de alguna forma, ¿no? Ahora vamos a intentar lo mismo, pero en este cuadro. Bueno, yo creo que estos dos cuadros hacen buena combinación. Es dejarlo todo preparado, chicos. No tiene que haber ningún fallo. De hecho, vamos a juntar. Aquí tenemos un ejército de cerdos. Aquí tenemos un ejército de hipopótamos de color rosa. Yo creo que esto puede ser un buen recibimiento para Peppa Pig. Chicos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy intentando que Peppa Pig entre a una aplicación que no es la suya. Bueno, pues simplemente tengo que decirte esto. Bueno, después de eso vamos a continuar con nuestro problema de Peppa Pig, porque es un problema muy grave. Aquí tenemos el peluche este extraño que ya sabéis que se mueve, no entiendo el motivo, pero bueno, también tenemos por aquí la forma de organizar. Vale, vamos a sacar a todos los niños de la aplicación, ¿vale? Incluido ese niño nuevo que nos da la impresión de que tiene algo misterioso. Todos los padres se quedan dentro, ¿vale? Solamente tenemos a los niños, eso es algo que hay que hacer. Este rosa lo vamos a juntar con lo rosa. Vamos a dejar todo un poco separado por colores, ¿no? Es lo que a mí me da la impresión y yo creo que va a quedar bien así. Por lo visto, esta fiesta está siendo espectacular y solamente tenemos que esperar a ver si aparece Peppa Pig. De verdad, cada vez que lo digo es más ridículo, ¿eh? Cada vez que digo que va a aparecer Peppa Pig es más ridículo. ¿Eh? Mirad. Vale, se ha puesto la pantalla en negro y pone Peppa is coming. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estáis viendo esto? Vale, Peppa Pig está aquí en el centro de la aplicación. O sea, lo hemos conseguido. Pero pone arriba, Peppa is searching. Significa, Peppa está buscando. Sigue apareciendo el mensaje de Peppa is searching. Y aquí la tenemos. Y vemos que está abriendo puertas y mirando a su alrededor. Vale, me está siendo un poco perturbador porque Peppa está... O sea, no pensaba que esto iba a funcionar realmente, os soy sincero. ¿Pero qué está buscando? No puede ser. Vale, está Bingo escondida detrás de las sillas y Peppa está buscando. Ahora entiendo lo que significa de que Peppa está buscando a Bingo.
Pone Pepa está hambrienta. O sea que ese sonido que hemos escuchado ha sido que ha atrapado a Bingo. Realmente tengo la pantalla en negro, ¿eh? No tengo ninguna otra cosa que saber. No tengo ninguna otra forma de saber lo que está ocurriendo aquí, ¿eh? Os lo prometo. Vale, he recibido otra vez la imagen. Ahora estamos en el vestíbulo. Vale, el vestíbulo lo que parece es que estamos... Vale, lo acabo de entender, chicos. Lo que estamos viendo ahora mismo es Peppa Pig buscando a todos y cada uno de los personajes de la aplicación de Bluey. Creo que quiere hacerles algo horroroso a todos y cada uno. Creo que Bingo ya no está con nosotros, ¿eh? Creo que ha sucedido algo raro. Ahora, ¿a quién estará buscando? Vamos a descubrirlo. Peppa Pig sigue por aquí buscando y no tenemos ni la más mínima idea de lo que va a encontrar. Y aquí aparece Bluey. Lo vemos que está escondida en el recuadro este extraño que es como un bug. Pero creo que no va a poder escapar de Peppa Pig. Peppa Pig la está buscando y creo que la va a encontrar y va a ser horroroso. ¿Eh? ¿Se está marchando? Peppa Pig se está marchando. Vale, se ha ido. Ahora, tengo una duda. ¿Qué hago? ¿Ayudo a Bluey a esconderse? Sé que no sirve de nada, pero deja ahora mismo en los comentarios lo que crees que va a suceder. Voy a esconder a Bluey por aquí. ¿Dónde puedo esconderla? ¿Ahí arriba? No sé, voy a llevarla a otra habitación. No puedo evitar pensar que si Peppa Pig encuentra a Bluey va a ocurrir algo horroroso. Por eso la tengo escondida aquí en uno de los sitios más difíciles que posiblemente Peppa Pig ni pueda encontrar. Así que dejamos ahí a Bluey a ver qué ocurre a partir de ahora y vamos a ver con calma si sucede algo extraño. Vale, ¿ha aparecido ahí Peppa Pig? Ahí tenemos a Peppa Pig. Está haciendo movimientos muy extraños, ¿eh? Bluey está ahí detrás. Creo que va a ser algo horroroso, ¿eh? ¿Y Peppa Pig se queda congelada completamente? De nada. Vale, Peppa Pig se ha quedado completamente congelada, como si fuera una foto. Lo que voy a hacer es aprovechar, tomar a Bluey, sacarla y cerrar la puerta. Mientras parece que Peppa Pig está completamente congelada. Creo que esto va a ser un resultado horroroso. Así que chicos, os recomiendo que no perdáis un segundo de lo que va a ocurrir. A la cuenta de 3 voy a mover a Bluey fuera. Y no podéis perder ni un segundo de detalle. Así que chicos, 3, 2, 1... ¡Co! ¡No! ¡No! ¿Qué me estás contando? Eso ha sido brutal. Y ahora solamente nos queda la imagen de Bluey en el suelo. ¡Wow! Algo muy, muy horroroso. No sé dónde ha ido Peppa Pig, pero parece que está suelta por la casa. Y esta imagen que nos ha dejado es realmente perturbadora. Así que chicos, esto ha sido todo y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y creo que ha sido algo espectacular. Así que dale a me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche, que es lo que digo siempre. Y ya sabéis chicos, que os quiero un montón. Perdonad por no haber estado subiendo tantos vídeos últimamente, pero he decidido descansar un poquito y quiero volver con toda la energía. O sea que chicos, de verdad, tengo unas ganas de que veáis este vídeo espectacular y los próximos van a ser aún mejores. Así que chicos, hasta pronto. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.